Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a cerrar el año 2023 con el 11 ideal de salvadoreños, justamente de este año que va acabando. Desde ya les digo que si alguien se me queda en el tintero o si harían alguna modificación, pueden dejarlo por acá abajo en los comentarios. Dicho eso, vamos a arrancar en portería. Y con una aclaración, este 11 ideal lo he hecho en gran base a todos los, las referencias que he ido dando en esta serie de videos de la última semana de los mejores salvadoreños por posición. Evidentemente, se puede construir un 11 de varias maneras, pero yo he elegido un 4-4-2 sin delanteros, Es un 4-4-2 con extremos un poquito más cerrados, que creo que demuestran lo mejor que ha tenido El Salvador en este año 2023. Ahora sí, hechas las introducciones, vamos por la portería, donde tenemos a Mario González, guardameta de los salvos de la Alianza, que a mí me volvió a parecer el guardameta salvadoreño más determinante para su equipo. En un año donde Wilber Hernández me parece dejó buenas actuaciones, el tramo final de Danilo Joya dio de qué hablar, donde Sergio Cibrián debutó en primera división, donde Víctor García creo cerró las malas críticas o las opiniones que habían negativas en su persona, y aún así Mario González me pareció extraordinario, con un año de menos a más en el que creo que casi que le va a asegurar el seguir siendo titular con la selección nacional el siguiente año, hecho que lo compartió un poquito más con Tomás Romero, aunque el cierre del arquero del Toronto FC no ha sido del todo positivo. En el lateral derecho tenemos a Brian Tamacas, y antes de que me digan algo, sí, Alex Roldán está en el 11, pero por temas de modificar lo mejor posible o de colocar los mejores jugadores, lo he puesto en otra demarcación. Brian Tamacas, lateral derecho del Oakland Roots, que dio el paso al extranjero, se volvió titular indiscutible de su equipo, hecho que lo tuvo peleando en las instancias más decisivas de la USL. Si no estoy equivocado, Oakland Roots clasifica a los playoffs, lastimosamente se queda en la primera ronda, pero aún así es un buen paso para Brian Tamacas, que ya con la edad que tenía, con un nivel de madurez muy alto y con la necesidad de salir de la liga para seguir creciendo, creo que da un paso coherente y deja un año sinceramente bastante bueno, en el que también lo reafirma con selección nacional, sobre todo cuando volvió a jugar por derecha, porque por izquierda le estaba costando, aunque es lógico, por el perfil y su posición natural. En la extrema defensa tenemos por un lado a Germán Fuentes, el central del Athlone Town de la segunda división de Irlanda. Año en el que destacó, año en el que se empezó a hablar del futbolista nacido en San Miguel y que fue titular indiscutible en más de 30 partidos en la temporada con el equipo de Irlanda. Llegó a los playoffs, el repechaje para ascender a la primera división, y aunque no consiguieron el objetivo, ha sido muy destacado lo de Germán a lo largo de la temporada, saliendo quizás de lo que es el o lo que se busca en el típico central de la selección nacional, siendo quizás un poquito más fuerte, más robusto, mejor por aire y no tan diestro con la pelota en los pies, pero aún así haciendo una gran temporada con un equipo europeo, hecho que no lo podemos dejar de lado. A su lado tenemos a Ronald Rodríguez, central del Club Deportivo Águila, que tocó metal con el cuadro migueleño en el Apertura 2023, pero que, y lo he dicho bastante, a mí me pareció el central más dominante de nuestra liga a lo largo de todo el año. Quizás compitiendo en ese aspecto junto a Henry Romero y Roberto Domínguez, pero que en el caso de RR, aún teniendo errores puntuales, y me parece, como lo he enfatizado en varias ocasiones, impropio de un central de la calidad de Ronald Rodríguez, pero al final te daba tantas cosas, te daba mucha seguridad, fue el único futbolista de toda la plantilla de Águila que juega todos los partidos del campeonato, no es coincidencia, ganando duelos por arriba, ganando en el uno contra uno, defendiendo bien su área, saliendo bien con la pelota y encima dejando también un par de goles en el torneo, que significó la número 17 para el conjunto emplumado. Para cerrar la defensa, ahora sí,
Alex Roldán de Seattle Sounders. Lo he colocado como lateral izquierdo porque creo que para los laterales izquierdos estaban Alejandro Henríquez y Kevin Melara, y aunque me parece que ambos han hecho buen año, pero no me parecía lógico dejar fuera a Brian Tamacas del 11. Así que he reacomodado a Alex Roldán con la intención de que Tamacas también tuviese su puesto. Gran año para Alex Roldán, debut en el Mundial de Clubes, mantuvo su posición sin discusión en Seattle Sounders, siguió apareciendo con la selección, siendo uno de los más regulares y dejando quizás el gol más importante del año para la selecta, que fue el del 1-1, que significó el empate contra Corea del Sur en territorio asiático, que ya digo, para mí es el mejor resultado de la selecta en el año 2023. Clasificó a playoffs y de hecho estuvo en la final de la conferencia oeste, si no estoy equivocado, con los Seattle Sounders enfrentando al LAFC, donde no pudieron lastimosamente ganar la final y clasificarse a la final de la MLS, pero realmente el rendimiento de Alex Roldán fue muy bueno a lo largo del año y había que destacarlo una vez más. En el centro del campo está el de siempre, como dicen algunos periodistas para la selección, Narciso y 10 más. Y es que Narciso Orellana ha vuelto a ser un jefe, un mandamás, el que lleva la batuta en el centro del campo de Alianza y para mí el mejor mediocampista de la selección a lo largo del 2023. Él, únicamente Cristian Martínez, tiene más partidos en este año de selección que Narciso Orellana con El Salvador, pero bueno, segundo jugador con más partidos en la selección durante este año, me pareció el gran líder del centro del campo de Alianza, con y sin Marvin Monterrosa, que es algo muy destacable, sobre todo teniendo en cuenta que es pivote y que en muchos momentos tuvo que jugar como 8 tratando de le dar esa fluidez y esa claridad al momento de progresar Alianza, que Marvin Monterrosa era el encargado de dárselo en otros momentos. Como el primero de los interiores, hay que darle su puesto a Darwin Serén. Vaya año de Darwin Serén a nivel individual con Club Deportivo Águila. Goles, asistencias, generando juego interior, apareciendo como 10 cuando lo necesitó en el equipo, jugando muy cerca de la base de jugada para complementar a Melvin Cartagena, o en otras ocasiones para dejar que el mediocampista ex de Once Deportivo pudiese soltarse al ataque y él dominar el juego desde el centro del campo. Completísimo lo de Darwin Serén, que creo que más pronto que tarde volverá a la selección, por lo menos en el corto plazo, para jugar unos cuantos partidos, porque ahora mismo es el mejor 8 del país, no hay ninguna duda. En el otro interior tenemos a Pablo Puñed, futbolista del Vikingo Reykjavik, que consiguió el doblete nacional, liga y copa, siendo muy importante e incluso considerado por varios medios locales de Islandia como uno de los mejores, si no el mejor jugador de la pasada liga islandesa, donde el Reykjavik se coronó campeón. Lo que me pareció más curioso es que muchas veces jugó de 5 Pablo Puñed, es decir, más en la posición de Chicho Orellana, aunque siendo un constructor más que un destructor para su equipo. Buenos números y tocar metal como ningún salvadoreño lo logró esta temporada, que es destacable a más no poder. Es decir, doblete, hubo salvadoreños también con un par de títulos, pero haciéndolo en una liga europea de primera división. Por supuesto que Pablo Puñed tenía que estar en el 11. Como también me parece muy evidente que debía estar Kevin Santamaría, futbolista del Comerciantes Unidos, equipo en donde ha sido titular indiscutible, con quien ganó el campeonato consiguiendo el ascenso a la primera división, que por cierto se presentó a los entrenamientos del equipo, yo por lo menos vi la publicación ayer, 30 de diciembre, lo que significa que seguirá con el cuadro peruano para poder jugar en primera división. Noticia muy positiva para él y para el fútbol salvadoreño. Y sus grandes actuaciones, 7 goles y 11 asistencias a lo largo del año 2023, le permitieron ser parte de la terna final de los 3 finalistas para ser escogidos como el mejor jugador de la liga peruana. Quedó segundo de esos 3, pero le sirvió para estar en el 11 ideal del año de la segunda división del Perú.
y en el ataque vamos con dos fichas. Creo que no ha sido un año de delanteros, sinceramente. Aunque me debatí si Joaquín Rivas y Dustin podían a lo mejor amenazar el puesto de alguno de los extremos, sobre todo considerando que Kevin Reyes para mí ha tenido un año relativamente irregular, pero me parece que no, que por lo diferencial que ha sido Kevin Reyes en su equipo, tenía que estar incluso a pesar de esa irregularidad, porque ha dejado partidos muy buenos a nivel de clubes, siendo el principal referente ofensivo de su equipo, tercer máximo goleador nacional de la liga, 7 goles y 5 asistencias, 12 intervenciones directas a gol en el Apertura 2023, y creo siendo uno de los verdaderos referentes de uno de los equipos que estaba, bueno, mandado a ser finalista, aunque luego no lo pudo conseguir en el torneo. Y cerrando este 11 tenemos a Leonardo Mengíbar, la gran joya que explotó en este año 2023, que en Chalatenango fue alfa y omega y que estuvo muy cerca de poder salvar a su equipo, siendo, ya digo, capitán y dejando grandísimas actuaciones como contra Club Deportivo FAS. Ese nivel lo trasladó a Selección Nacional, concretamente contra Corea del Sur fue donde mejor se vio, aunque luego en Copa Oro contra Costa Rica dejó un gran partido de la misma forma, hecho que hizo que equipos internacionales se fijaran en él. Valió su fichaje por la Liga Deportiva Alajuelense, donde ha llegado y aunque le ha costado tener minutos, pero poco a poco está entrando en dinámica, la gente ya se está encariñando de él por su forma de jugar con tanta valentía, con tanta anarquía por momentos que sirve para descifrar sistemas defensivos. Creo que el próximo año el reto será, por una parte, asentarse y por otra, subir sus números, que creo que tiene la capacidad para hacerlo, porque ya digo, es un talento especial. Con esto dicho, el 11 ideal de salvadoreños en el 2023 nos quedaría de la siguiente manera: Mario González en portería, línea de 4 con Alex Roldán, Ronald Rodríguez, Germán Fuentes y Brian Tamacas en defensa, centro del campo para Narciso Orellana, Pablo Puñet, Darwin Serén y por delante Kevin Santamaría, y atacando Kevin Reyes y Leonardo Mengíbar. Como dije, este fue el 11 ideal de salvadoreños en el 2023. Si ustedes cambiarían a alguien o pondrían otro sistema distinto para hacer un cambio de jugadores, pueden dejarlo por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Gracias por acompañarnos a lo largo de todo el 2023. Y les prometo que en el 2024 venimos con más fuerza. Un saludito para todos. Cuídense mucho. Chao, chao.